Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo, que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero, y obviamente que Pierrot arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Escorchamos otra luna! No te dije, ahí está, la luna descorchada. Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol. Ay, sí, no me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. Prendí la radio. Ay, la radio, eso era. Momo Crónicas, el carnaval de la web. ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo. ¡Anda! Colores de mi amor. Bien fuerte el aplauso para recibir parodistas Cross. Si no intentas cosas nuevas, no vas a fallar. ¿Crees que vas a lograrlo? Simple conejita granjera. No voy a renunciar, es mi sueño. Claro que va a renunciar, ¿verdad, chicos? Y nuestra sociedad empezó a evolucionar. Yo antes era un tigre que asustaba a todo el mundo. Ahora soy mecánica. Yo antes era una ardilla con miedo de ser atacada. Ahora soy abogada. Yo antes era un simple chancho que se comía a solas de todo. Y ahora... sigo siendo un chancho. No, pará. Te pasaste del límite de velocidad. Voy a tener que ponerte una multa. Con los años aprendimos que cada joven puede ser lo que desea, sin importar si es depredador o presa. Claro, los orangutanes podemos ser oficinistas. Las rinocerontes podemos ser científicas. Y las conejas podemos ser policías. Una con
coneja policía? Sí, cómo no. Ay, mira, está todo bien con el tema de la inclusión, pero los conejos no pueden ser policías, son demasiado débiles. Es como que si, no sé, imagínate, una pulga quisiera ser, no sé, jugador de fútbol. Chevo, ¿qué pasa conmigo? Anda, Messi. Se equivocan. Yo puedo ser igual de fuerte que cualquiera de ustedes. ¿Ah, sí? A ver, demostralo. ¿Sabías que los conejos tienen una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto? ¿En serio? A ver. ¿Viste? La fuerza no se mide solo en tu tamaño. Me pregunto si así vas a combatir el crimen en la ciudad. Corriendo no vas a ayudar mucho. Tranquilos, chiquis, que la corredora nos cuida. Como ven, algunas cosas son difíciles de cambiar. Es por eso que hoy mismo me voy a Zootopia, la gran ciudad, donde cada animal puede ser lo que desee. Les voy a demostrar que si uno lucha con todas sus fuerzas, los sueños se hacen realidad. Zootopia, allá voy. La persona encargada de entrenar novatos como ustedes. ¡Paso al frente! ¡Sí, señor! Zootopia, confía en nosotros. Somos los encargados de hacer que la población se sienta segura. Una gran responsabilidad para ustedes, cadetes, que algún día serán parte del cuerpo de policías. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Usted, novato, ¿cómo se llama? Emma. ¿Quiere ser policía? Emma, o menos. ¿Cómo? Digo, sí, jefe, quiero convertirme en la mejor policía de toda la historia. Eso va a ser difícil. A ver, dígame, ¿cuál es la diferencia entre un robo y un hurto? Ah, pero esos son palabras totalmente distintas. Diferencias en una sola oración. Por ejemplo, yo te lo puedo pan y después te lo hurto con lo que quieras, mermelada o manteca. Usted se encargará de las tareas administrativas. Sabelo, todo el día en el WhatsApp, ya sabes. ¡Siguiente! ¡Yo, jefe, vos! Ah, sí, la coneja. Mira, niña, creo que te has equivocado de apartamento o algo por el estilo. Los conejos no suelen ser inspectores de tránsito. Ve, Judy, acá tenemos mucho trabajo. Por ejemplo, hay una cebra que no vio la cebra, un burro que se comió el lomo de burro y un animal chocó porque le tenía miedo a los ojos de un gato. ¿No será un gato? ¡No, un perro! Pero yo no quiero ser inspector de tránsito, quiero proteger a la ciudad. Pero para eso, tendrás que conocer cada rincón de Zootopia. Y vos recién llegás. Ah, pero no se preocupen, yo estudié a la perfección cada rincón de la ciudad. Sí, te vamos a poner a prueba. ¿Cuál es la ciudad más peligrosa de Zootopia? El centro, la avenida Compton. Ahí se registra más del 60% de los robos. A ver, decime cuál es el uniforme estándar del cuerpo de policía. Camisa de seda azul y poliéster, pantalones negros de algodón bien ajustados y botas de cuero negro. A ver, a ver, a ver, sábelo todo. ¿Cuál es mi sabor de helado preferido? ¿Eso qué tiene que ver con ser policía? Error, la respuesta es San Mayón. ¿Qué día de la semana me gustaría jugar al tenis? ¿Los lunes? No, error, martes y jueves, una maestra está afuera. ¡Esto es injusto! Me voy. No se preocupen. Yo les voy a demostrar que puedo ser una muy buena policía. Vamos, Chancho, que primero les voy a demostrar que puedo ser la mejor inspectora de tránsito que esta ciudad haya visto. Señoras y señores, bichos y bichas, su atención, por favor. He aquí mi hijo. Pobre, pobre niño. Un zorro mudo que no se puede comunicar, que no
Mariño. Buena suerte. Gracias, muchas gracias. Están ayudando a alguien que de verdad lo necesita. Acá está tu parte y esto es mío. Perfecto, nos vemos mañana a la misma hora. Como siempre. Ah, ¿cobraste lo que robamos ayer? ¡Pero claro! Si soy la loba que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Me da vergüenza ajena. ¡Un momento, loba! ¡Perdonen, oficiales! Soy la víctima aquí. Él me manipuló. Yo solamente me dejé llevar. Fue la última vez. ¡Lo prometo! Pero si ustedes no son policías. ¡Salgan de mi camino! Somos policías, sí. ¿Una coneja policía? Sí, una coneja policía. ¿Y usted le mintió a toda esa gente para cobrar su dinero? ¡Y sí! Es que soy la loba que se cobra todo lo que hiciste. Pero, ¿no te quise una cobra para cantar eso? ¡Silencio! Señorita Loba, usted se encuentra en un gran problema. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Multarme por mentir? ¡Por favor! Judy, ven. Creo que la Loba tiene razón. Este no es nuestro trabajo. ¡Vamos! ¡Pero no es justo! ¡Oficiales! ¡Oficiales! ¡No son policías! ¡Atención! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Una epidemia! ¿Una epidemia? ¡Una epidemia! ¡Sí! ¡Una epidemia! ¡Los depredadores! ¿Qué pasa con los depredadores? ¿Qué pasa con los depredadores? ¡Una epidemia! ¡Los depredadores se vuelven salvajes! ¡Salvajes! ¡Salvajes! ¡Sí! ¡Salvajes! ¡Una epidemia! ¡No estoy entendiendo nada! ¡No repitan todo! ¡No estoy entendiendo nada! ¡No repitan todo! ¡Basta! ¡Basta! ¡No me hacen caso! ¡No me hacen caso! Si le seguís hablando, te van a seguir repitiendo como... como loros. ¡Gracias! ¡La ciudad está aterrada! ¡Hay una epidemia de depredadores salvajes! ¡Le pedimos ayuda a más policías! ¡Pero ellos también son depredadores! ¡No nos pueden ayudar! Entiendo. Tenemos que ir a la comisaría. El jefe Bobo nos puede ayudar. ¡Buena idea! ¡Buena idea! ¡A la comisaría! ¡Ese lugar está lleno de depredadores! ¡Lo acaban de decir! ¡Yo iré a consultar al alcalde! ¡Ey, Judy! ¡Ven! Creo que la loba tiene razón. ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Tiene razón! ¡Solo quiero juntar el dinero y ayudarlos! ¿Y cómo podemos confiar en vos? ¡Sos una depredadora más! ¡No quiero contagiarme de la epidemia! Además, van a necesitar a alguien que los pueda defender. ¡Cuenten conmigo! ¡Esta es mi forma de solucionar los males que le he causado a la ciudad! ¡Nosotros le creemos! ¡Está bien! ¡Vas con nosotros! ¡Pero con cuidado! ¡Te estoy vigilando! ¡De cerca! ¡Como una serpiente! ¡Una pitón! ¡O una culebra! ¡O una cobra! ¡Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé! ¡Basta! ¡Vamos a la alcaldía! ¡El plan está saliendo a la maravilla! Pronto la gente empezará a darse cuenta de que los animales malos son los depredadores y que las presas tenemos las verdaderas dueñas de su utopia. Señorita Bellweather, calculamos que el 35% de los depredadores que viven en la ciudad están contaminados con el virus. ¿Cuál es el siguiente paso? Por hoy ya está bien. No queremos que el alcalde Leonzales sospeche nada. Sigue siendo nuestro jefe. Subalcaldesa, debido a la cantidad de contagios que tenemos en la ciudad, la chiva es cada vez mayor. La gente se está quejando. Pensemos en positivo. Señorita Bell, tenemos malas noticias. Sí, yo también. Estás despedida. Pensemos en positivo, dije. Bueno, yo tengo buenas noticias. Eso me gusta. ¿Qué pasa? Los enfermeros están teniendo más trabajo. Eso es excelente. No, subalcaldesa, eso quiere decir que... ¡Suficiente! Sigamos con otra cosa. La policía de tránsito ha tenido una mejoría muy notoria. Hay una nueva oficial que está ayudando mucho en la ciudad. Se llama Judy. ¿Es una presa? No está en la cárcel. Es policía. ¿Es una presa de un depredador, mensa? Ah, sí. Es una presa. Es una coneja. Vigílenla, que no se meta mucho en sus asuntos. Buenos días, colegas. ¡Señor alcalde! ¿Cómo está usted? Por aquí todo está funcionando de maravillas. ¿No es cierto, chicas? Muy bien, Bel. Quería hacerte una consulta. He estado recibiendo llamados sobre gente preocupada por destrozos en las calles. ¿Está todo bajo control? Sí, debe ser por el clima. Nosotros nos encargamos. Lo dejo en tus manos. Sí, señor. Quédese tranquilo. ¡Reunión! ¿Qué está pasando? Los depredadores infectados están rompiendo las calles. ¿Y por qué? El número de infectados que usted propuso supera el número de controlados que nosotros podemos controlar. ¿Y cómo se arregla esto sin que yo salga perdiendo? Supongo que podríamos contratar más personal, pero usted no puede seguir echándolos. Perfecto, que así sea. ¡A trabajar! Y recuerden, no me vean como su jefa. Véanme como una amiga. Una amiga que le dice todo lo que tienen que hacer y que siempre, pero siempre, tiene la razón. ¡Que siga el plan! Esto fue parte del espectáculo de Parodistas Cross 2019-2020. Zootopia, una aventura contra lo establecido. Los esperamos en el teatro. Gracias.
lugar puede abrir su llave.